Hola chicas, hoy os traigo una comprita de Buying Coins y empezamos. Bueno, os voy a contar primero una cosilla. Una cosa me vino rota, pero por lo demás muy bien, pero estoy muy decepcionada y todavía no me han contestado. Estoy muy cabreada, pero bueno. Bueno, empezamos. Y creo que no me falta nada más. Vale. Empezamos con esta paletita. La veis, ¿no? Pues nada. Referencia P20. ¿Vale? Y es una paletita de correctores y contorneadores. Y como siempre, te trae dos de estos. Me se cae. Bueno, es esta de aquí. ¿Vale? Estos son los contorneadores y correctores. Y el que sea de tu tono de piel. Y estos son los correctores. Ojera, rojece y eso. Que ya voy a ver un vídeo. ¿Vale? Explicándolo un poquito, ¿vale? Pues eso. Me costó 4,95, una cosita así. Y está muy bien de precio. Yo lo recomiendo. Bueno, no sé si lo recomendaron porque este no lo he utilizado. Pero otro sí, que os lo voy a enseñar. Si lo encuentro. Pero este sí. Que este os lo enseño también porque fue de la misma comprita. Y fue por lo quise comprar porque para llevarlo en el bolso y eso. Y tiene una referencia de 01P15. También son correctores. Es más chico, menos colores, obvio. Y eso. Es así. Ya lo he utilizado. Lo he utilizado estos dos, que este es para rojece, este es para la ojera. Como yo no la tengo muy acentuada, sería este. Si la tengo muy acentuada, sería este, ¿vale? Y luego utilicé de contorneador este como más clarito y este como más fuerte, ¿vale? Digamos, este es para acentuar las zonas. Y este pues para iluminar. Y esto, y este me costó 2 con algo también. ¿Vale? Bueno, vamos con otra paletita H10. Que es así de grande. Ya lo he utilizado. Ya lo he utilizado 2 días. Yo lo aconsejo muchísimo. Porque es una pasada de paleta. Y este... colorete que no me salga. Voy aquí. 10 coloretes. El que yo más utilizo es este. Y este es para dar un poquito de color o este. Yo todavía no lo utilizo. Bueno, este lo he utilizado también. Voy a hacer un swatch. Este es muy claro. Y por eso me gusta. Mira, este es este. Y este, que es más rosita, es este. Y este es este. Y este es este. Y este es este. Más o menos es este. Más o menos para que lo veáis. Algunos tonos. Hola. Este. Este que este fusa súper clarito y me encanta. Este. Este y este. Que sería los swatch. Este es el más clarito. El que parece que no hay nada ahí. Pero no sé si se ve un poco. Este es rosa más fuerte. Este es como un naranjito. Este es un naranjito más fuerte. Y este es como beige. ¿Vale? Y esto también es súper baratito. No me vino roto. Gracias a Dios. Y
Os lo recomiendo 100%. Esta paletita. Bueno. Pues nada. Creo que no tengo más paleta. Os voy a enseñar esto. Esto no está aquí. Os voy a enseñar esto. Son lápices, 12 lápices. Así están todos, que yo creo que sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Sí. Yo como ya he utilizado unos cuantos, pues nada. Voy a coger aunque sea esto porque no encuentro las toallitas. Así, ya no encuentro. Un momento, chica. Para que lo veáis mejor. Me huele súper bien. Que ya os enseñaré estas cositas también. Lo que tengo. ¿Vale? Y esto va a secar un poco. Porque no. Para que se vea realmente los colores. Bueno, son los colores, lo que os he dicho antes. Y trae como tres marrones. Y ya los otros no se repiten en el sentido de color. No se repiten, son estos tres. Estos parece que se repiten porque es un cero. Es que son casi igual. Este es más fuerte y suave. Os lo voy a enseñar. Este es el 06006. Que es este. A ver, lo voy a enseñar así. Este. Que es el 016. Que es este. Bueno, sí se destacan un poquito. Y este que es el 022. Y es este. Sí, lo utilizaré, pero no sé para qué. Bueno, este blanco. Que el 033. Este oro que nos parece oro, que es el 040, pero es como verdecillo. Que mira, como verde. Mira la punta. A mí me parece verde, pero bueno. Azul claro, que es el 036. Verde, que es el 038. Plata, cero treinta y cuatro. Este de ahí. Rojo, que es 028. Que esto lo utilizaré para los labios. Mira qué rojo más bonito, más intenso. Rosa, que ya lo he utilizado, que lo voy a enseñar. Sí, y es el número. Ay, madre mía. 019. Es el rosa. Este, mira, ¿ves? Como la punta está ahí. De ahí arriba, negro, que es el 001, que me vino con la punta rota, y ahora y le tengo que sacar más punta, pero vaya, eso no hay problema. Y el 035, que es azul fuerte, que es este de aquí. ¿Qué os digo de esto? Yo solamente he utilizado el rosita este y me parece estupendamente, es súper suave, etcétera, etcétera, etcétera. Os lo aconsejo, sí, por 2 euros que vale los 12, 2 euros, 1 euro y algo, os lo aconsejo. Y yo todavía lo tengo en su bolsita. Ya. Os lo aconsejo muchísimo, chicas.
lo he quitado, ¿vale? Ahora es un... un look con esto. Si queréis, si queréis me lo dejáis abajo, y yo hago los looks que queráis, lo que queráis, vale, lo que vosotros queráis. Bueno, esta paletita, que es la imitación de Summer Ages, Top Facer, vale, no sé si lo habéis visto. Ah, yo tengo originales, pero yo quería, porque yo de estas no sé, que no me llama mucho la atención para comprarme la original. Yo solamente quería ver eso, a ver cómo era y tal. Bueno, la he visto en persona, digo, a ver, la he visto y eso, pero no me llamaba la atención, no sé. Bueno, lo que digamos, el packaging es súper bonito. Mira, con sus florecitas, azul, rosita, con sus letras. Es igual que la original, ¿eh? Mira, su cajita. Por dentro no tiene nada. No sé para qué os voy a enseñar eso. Y esto, aquí viene el espejo. Aquí viene unos looks. Mira, ¿eh? Ahí viene el espejo. Aquí vienen unos looks. Como por atrás. Uno, dos, tres, así. ¿Lo ves? Y luego por delante, que sería de día, el clásico y el fashion. Me parece muy bien que te venga así look. Pero bueno, yo mi look me lo hago yo sola. Me lo invento yo sola y eso. Ya lo he utilizado. Me parece que pigmenta muy bien. Y son estos de aquí. Espera, que lo voy a poner hecho para que no enfoque ni nada. Digamos. Son estos de aquí. No trae, digamos, ni brocha ni nada. Esta, la original, no me acuerdo si traía brocha. Yo creo que no tampoco. Y voy a hacer un swatch de algunas. Por ejemplo, este rosita. Este de aquí. Este de aquí. Por ejemplo, el azul. Y uno marrón. El azul es aquí. Y este marrón, que es más intenso, ¿vale? He cogido este. Este y este, ¿vale? Y yo lo voy a hacer. Vas, que pigmentan una pasada, ¿eh? Lo que pigmentan. El marroncito. Da igual. No, que más para abajo. El marroncito, este, el primero, digamos, de aquí, sería chocolate zoom. El azul, mermaid. El rosita pone Saint-Cher. El beige, este Pash Fuf. Y este de aquí, Sumbean. Bueno, mi inglés nulo. Y luego aquí, al ladito, pone Day, Classy y Fashion, que es de día, clásico y fashion. Yo creo que es así, que va como de día, clásico y fashion, ¿vale? Y eso, y me ha encantado. Y me costó 4 euros y algo, con que sí. Bueno. Seguimos con estos dos colores. Uno es este, es Frat Boy, y este Cabana Boy, que este es muy famoso, el Cabana Boy. Bueno, me voy a hacer mal gilipollas. Y eso, Frat Boy es igual que la original, las dos, vaya. Es así, el packaging súper bonito. Por atrás igual. Si le hace.
Entonces, con esto te va a la página de Buying Coins y el espejillo y el colorete. Es un poquito fuerte, a mí no me gusta tanto asiento fuerte, pero para darle un poquito de color, un poquito más de color, no tan rosa, algún día que no me quisiera poner tan rosa me pongo este. Pero con no, un poquillo y es así. Es el mismo, lo que le he dado. Y me costó 1,57. Y el otro igual, 1,57. Cabana Boy. Este. Por adentro su letrita. El packaging igual. Y este me vino roto, despegado, pero bueno, lo mismo. Y así, su pejito, y así. Está despegado, no asusté. Y este es mucho más clarito. Y que no se ve apenas. Y es este de aquí. No se ve mucho, pero es súper bonito y huelen bien y todo. No sé yo. Bueno, y lo he dicho uno con algo también. Que mira ya cómo está la toallita. Es foliante. Bueno, no me voy a meter con esto, que si no, termino el vídeo para mañana, por la mañana, temprano. Temprano tarde. Bueno. La otra paleta no la voy a enseñar, simplemente porque me vino rota esta y la lío parda que no vea abriéndola. Está toda destrozada. Ya os pondré una imagen en Facebook o Instagram. Os la voy a subir para que vosotros los veáis. Porque si la abro es un patatí. Esto solamente os voy a abrir y mira cómo está. Mucho. Un show, señores. Pero bueno. Y ese, a ver si me devuelven el dinero de eso. Si no, pues no sé lo que voy a hacer. Bueno. Esta esponjita. 2 por 1 euro. Y decían algunas que eran muy duras. Que no sé qué, que no sé cuánto. A mí por lo menos me ha venido blanda. Una mora y una beige. Las dos son igual de blandas. Yo lo que pasa es que estas que vienen nuevas yo también la mojo. Y bien. Barato. Y cuando la utilice os lo diré, pero yo creo que bien. Que yo tengo la otra que así la tiro. Que la tengo que lavar cuando la lave. La tiro, anda, que yo también. Cuando la lave, pues os enseñaré cómo aplican esta. Si no. Da igual, las utilizo. Tampoco está para utilizarlas. Bueno. Esto de aquí. Os lo voy a abrir. Es esto de aquí. Que se abre así. Diréis que esto es. Trae muchísimo. Vale. Esto es. Jabón huele bien. Tú te humedeces las manos. Imagínate que es que. Vas tú a algún sitio y tienes tu botella de agua. Y tú dices, joder, me he llenado de arena. Imagínate, ¿no? Estás en la playa, ¿no? Porque la playa tiene agua, ¿no? Pero bueno, tú dices, yo qué sé, en un rally mismo. Ay, yo es que a mí me da mucho asco las manos así llenas de cosas. Yo, me echo un poquillo de agua a las manos, me la humedezco y hago raca, 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 raca. Y como que suelta jabón, no lo he utilizado, pero cuando lo utilice, os lo digo. Yo es que ahora mismo no tengo agua por aquí, si no te lo humedezco. Espera, a ver con la toallita. Se supone que con la toallita también, ¿no? Como me lo está humedecida. Pues sí que la lava, ¿eh?
Bueno, la toallita tampoco te humedece mucho la mano, pero no sé. No sé, no sé. Corriendo. Bueno, eso, que te limpia la mano. No sé si es verdad. Como elastiquito. Esta no la voy a utilizar ya. Ahora probaré en el grifo, mejor. Y ya os contaré. Bueno, que tampoco. 90 céntimos lo que costaba. Tampoco no es gran pérdida si no vale. Bueno, os voy a ir con este bálsamo de labios. Ahí me hidrata que no vea. Me voy a echar porque tengo los labios deshidratados. Bueno, es así. Es imitación a un bálsamo que ahora no me acuerdo. Decían otras de YouTube. No sé cómo se dice. ¿Youtubera? ¿Youtubera? Bueno, otras youtubers. Que olía súper mal. A mí no me huele súper mal. Está rosa. Que olía plástico. Que no vea qué pestazo. Que eso no se lo va a poner en su vida. Porque no hidrata o algo de eso. Lo de no hidrata no. Creo que me lo he inventado, ¿no? Bueno, que olía muy mal. Conclusión. Y dije yo, pues ya me la pedí. Y dije yo, bueno, pues ya que me la ha pedido, voy a probar. Y a mí me huele a fresa. A mí no me huele a plástico. Y el sabor igual. Vaya, que a mí estupendamente. Yo la aconsejo esta, por lo menos esta rosa. A mí me ha salido buena. No sé, ya vosotras como veáis. Pero a mí me ha salido buenísima. No sé, cada uno no me entiende. Es que también viene de China, viene de muy lejos. O sea, si te toca la buena, la mala, no sé qué, no sé cuánto. Pues ya está. Bueno, seguimos porque esto se va a hacer eterno. Eterno. Pero bueno. Mira, ¿esto qué? Esto yo tenía muchas ganas. Porque yo tengo... bueno, os voy a explicar lo que es. Esto es un... me he quedado pillada. Bueno, juncal, céntrate. Vale, ¿esto qué es juncal? ¿Me se ha ido? Ah, papelillos para... para que absorba la grasa. Que me quedo encasquillada y no sigue, no proceso. Yo que soy así. No procesar. Pero bueno. Bueno, vamos a dejar la parte solo de no procesar porque yo me quedo una vez pillada. Pero bueno, no importa. Ya lo he dicho lo que, ¿no? Porque me he quedado otra vez pillada. Son... pues esto, lo que he dicho antes, que me he servido otra vez. Ay, estos días que te olvidan las cosas es lo peor. Bueno, son papelillos absorbentes. Yo le voy a decir papelillo porque ya son papelillos, la verdad. Absorbente para grasa. Te lo pones en la cara y absorbe la grasa y ya no tienes frío en la cara ni nada. Pero yo creo que hago. Chica, yo a mí, como tengo la piel grasa, pues me lo compré, digo, para probar. Pero, como me he hecho polvo matificante o polvo para los brillos, por si acaso no sabe todo el mundo que es polvo matificante, que son polvos para que no te salgan brillos, ¿vale? Polvo compacto, pero sin color, digamos, pipiqui. Y a mí no me sale brillo, pero digo yo, bueno, pero si algún día me sale brillo, raca. Y lo voy a meter ahí, que no lo puedo meter. Luego lo meteré. Bueno, lo dicho. No llegaba ni al euro. Bueno. Y luego, esta maravilla del mundo, porque me encanta. Una cosa que me encanta. Yo tengo la original, ¿vale? La original, la que me un trozo con el secador. Sí, preguntaréis, Juncal, ¿cómo quemaste eso con el secador? Sí, lo quemé. Porque yo la gilipichi, ¿vale? Que estoy... así, os lo explico. Este es el secador, ¿no?
ti. Huele a quemado. Huele a quemado. ¿Cómo no va a oler a quemado? Imagínate que era la original. Todo esto ahí chamuscado. Y digo, anda, anda. Bueno, conclusión, que me compré esta. Tengo la original, que me peino por el otro lado, pero bueno. Y esta me funciona igual. La estoy utilizando todos estos días atrás y hoy. Y me viene estupendamente. Tiene su estuchito, digamos, entre comillas. Esto para que no pinche el bolso ni nada. Ni nada de eso. Para que te la lleve de viaje y eso. Y hace un clack. Le ha hecho el clack, ¿no? Pero tiene que hacer un clack. Ay, como que... Sí. Y no se cae. Se saca muy bien. Hay otra que no, que dicen que no se saca bien. Pero yo lo aconsejo, vale 2,85, una cosa así. Para mí, estupendamente. Bueno, compré esto por la brocha, que es la famosísimo esto que todo el mundo lo tiene ahora. Y me gustó porque es anchita. Para los pinceles finos no valen. Pero bueno, y me costó 90 y algo céntimos. Porque se puede, chica. Quien quiera comprar un Bioncoin, arribita del todo, le pinchas y le pones a español y ya está, y te viene en euros, ¿vale? Bueno, compré brochitas. Unas de ellas son, eran estas. Dos de estas, porque me digo yo, si me salen buenas, pues a la bien, y si no, pues ya está. Y son súper suaves, no me han caído pelo. Esta la lavé, esta está más sucia ahora porque la utilizo. Y esta no, pero esta tiene como 1, 2, 3, 3 pelillos. 3 pelillos, a ver si se... Ay, más largo que otro, pero eso da igual, eso lo corto yo. Eso no tengo problema yo. Y súper bien, 2 con algo. Luego estas, que también están muy bien. Estas biseladas. Son súper suaves. Las he utilizado ya. Y 0,98. Bueno, espera. Su biselada. 0,98. Y ya lo utilizas como mofetilla. Y me encanta la de la mofetilla. Y esta es redondeada. Como para el arquito. El párpado móvil. Que diga. El arquito. Que yo también. Está muy bien, en blanquita con esto plateadito. Ya lo veis. Bien, también. Bueno, me compré esta. Yo ahí, ¡ah! 3 en 6, que vale 2 euros, 1 euro y pico. Una mierda. Conclusión, os lo digo en serio. Una caquita de la vaquita. Su estuchito. Muy bien, pues para viajar. No la he lavado todavía porque me han decepcionado tanto de que. Espera, que me pica la nariz. Lo siento. Ay, 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 ay. Me voy a pelear con alguien. Eso es lo que dice mi pueblo. Cuando te pica la nariz es que te vas a pelear con alguien. Espero que no me pelee con nadie porque yo soy muy salvaje. Pero bueno, no importa. Bueno, sigo porque me enrollo como vaya. Una persiana. Bueno, esto. Esto, pues una brocha de mierda porque es que no me gusta nada. Simplemente esto. Y bueno, esta está bien, esta está bien, esta es pasable. Pero como no me gusta la lengua de gato, pues ¿qué voy a hacerle? Se lo voy a regalar a mi hermana, yo creo. Bueno, saludito, te quiero mucho, Aida. Yo ya que me pongo, pues me pongo. Bueno, esta se la regalaré a mi hermana. Y esta es una lengua de gato grande. Bueno, no grande. Una malilla. Y esta es chiquitita, que esta se la regalaré a mi hermana. Aida, va por ti. Bueno, esta es biselada, ¿vale? Y despeluchada. Y esta es plana. Recta. Y despeluchada. No me gusta nada. Esta es biselada, para los coloretes. Y despeluchada, que esta me gustó a mí. Es suavecita, son todas suavecitas. Lo que pasa es que se le está cayendo los pelos, ¿lo ves? Estoy viendo, no sé. Ah, sí. Una mierda. Y esta, pues igual. Otra mierda.
No, ese sí es muy grande, chica. Que esa no la aconsejo para nada. Aunque valga, uff, qué barato. No. Bueno, me estoy cayendo ya. Ya llevamos media hora. Bueno, este chuchito me quedé como... Bueno, sí, ya lo puedo imaginar. Porque pone Mac. No sé si es que tiene la misma referencia, tiene una referencia, ¿no? No sé si tiene la misma referencia que las demás. Si son igual las referencias, en el sentido que la referencia es cierto. A ver si me explico yo. Que la referencia es igual que con la brocha, digamos. Que no una referencia de una de lengua de gato con... Y ahora aquí me viene con una bofetita, por ejemplo, ¿no? No. A ver, chicas, si tenéis las originales, ponerme el ajito. Pues si son iguales, joder, pues son súper parecidas. O son suaves, no sé. Cositas así, para que yo sepa, porque es que yo no tengo ninguna de Mac, la verdad. Porque el presupuesto ahora mismo no está para nada. Pero bueno. Bueno, el estuchito es este. Esa cara de mofetita, que ya lo habéis visto. La enseñaré más por aquí. Más cerquita. Y es así. Esto así. Y esto así. ¿Vale? Bueno. Esta es la de mofetita, que ya lo hemos dicho antes, que todavía no la he lavado. Porque como la tengo ahí, tengo unas cuantas por ahí, pues... lo siento, chicas. Pues no la he lavado porque no me hacía falta. Es así, es súper suave. Y pone Mac y pone 187SE. Mac 18, es que no se ve bien. Ahí se ve mejor. Pues esta está la de mofetita y es súper suave. Esta es para el maquillaje. Y me acaba de caer un pelo, señores. El primer pelo. Ay, me está decepcionando esta brochita. Para el maquillaje. Para difuminarlo bien también. Para aplicarlo. Y todo. Joder, súper suavecita. Bueno, la de lengua de gato, que ya he dicho que yo no lo utilizo. Pero bueno, la dejaré ahí. Para alguna cosita. Que el estuchito sin esto entonces no es estuchito. Es súper suave. Pero suelta como... Es que la tengo que lavar. Suelta como polvillo. No sé. Bueno, es súper suave. Y es que te suelta como la mano, polvillo. No sé, me estoy rayando. Súper suave. Lo diré como 50 veces. Mac pone también 190SE. Ese de Sevilla es de España. Ay. Vale. Bueno, esta otra biselada. Vamos a hacernos finos. Es que no me sale. Bueno, esta es biselada. Es blanquita. Blanquica, como se dicen aquí. No me gusta nada decir blanquica. Pero bueno. Cada uno tiene... No, hombre, que sí, que yo muchas cosas digo con Ica. No me voy a poner yo a la Fisnis. Bueno, esta es biselada. Y es muy bien. También es para los coloretes. Y abajo. Para los coloretes. Parezco tonta aquí en el vídeo. Y eso. Y creo que hemos acabado. ¿Un pelo? No es un pelo. Vale. Y pone Mac 168SE. Muy bien. Y esta última, que es chiquitica. Y es de Mac 194SE. Es esta de aquí. Esta de aquí. Mac. Muy bien. Bueno, y por último, no menos importante, es esto, este neceser, que es rosita, que me encanta el rosita. Tampoco me encanta, pero bueno, es bonito. No es un negro, que no me gusta para las cositas así, pero bueno. Y tiene su asita, tiene su cremallera. Se cierra. Con su asita, tiene cereza,
y es un material así como de plastiquillo, pero tampoco es mucho, ya lo escucháis, ¿no? Tampoco mucho. Y luego este de aquí, esto, para meter las brochas. Y es súper hondo. Bueno, chicas, espero que os haya gustado mucho. Que le deis deditos para arriba. Estoy loca. Deditos para arriba. ¡Achata! Que... y eso. Que espero que os guste mucho, que le deis deditos para arriba. Y os espero en otro vídeo. Y espero que os guste mucho este vídeo. Y muchos besitos a todo el mundo. Adiós.